Betohalojo elet wakdom bim de loksek de et malko es mayon oja sole holda acte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Oh Señor, Dios nuestro, por las bendiciones de tu gloriosa resurrección, concédenos tiempos de tranquilidad y paz, para alabarte con los coros celestiales, aclamando tu gloria y benevolencia, ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Y acción de gracias al Señor bondadoso que por su infinita compasión quiso hacerse hombre, sufrir la muerte y descender a los abismos para salvarnos de la misma muerte. Por su resurrección alegró los discípulos y con la luz de su salvación iluminó los pueblos. El bueno que es digno de gloria y honor en este bendito domingo, todos los días de nuestra vida y por los siglos. ¿Quién puede lavar el abismo de tu clemencia, oh Palabra de Dios? ¿Y qué voz es capaz de bendecirte a ti, que estás por encima de tu alabanza? Ya que tu mente y tu lengua no alcanzan a describir los prodigios que hiciste en este santo y esplendoroso domingo de tu resurrección de entre los muertos. Por eso te aclamamos con el salmista David diciendo: este es el día que hizo el Señor, exultemos y regocijémonos en él. Este es el día único e inigualable. Esta es la gran festividad, cumbre y adorno de toda festividad. Y ahora te pedimos, oh Cristo y Dios nuestro, mediante la fragancia del incienso que te ofrecemos, que perdones nuestros pecados, socorras a los atribulados y liberes a los oprimidos, devuelve a los ausentes y cuida a los presentes. Guía a los pastores, protege a los sacerdotes y purifica a los diáconos. Defiende al justo, sustenta a los huérfanos y asiste a las viudas. Aparta las rebeliones y pon fin a los conflictos. Acuérdate de los fieles difuntos y dales el descanso en tu reino celestial para celebrar, junto con ellos, la fiesta que no tendrá fin y glorificarte a ti, a tu bendito Padre y a tu Espíritu Santo y vivo, ahora y por los siglos.
Que te agrade, Señor, la suave fragancia de este incienso. Haznos dignos de proclamar tu resurrección con los ángeles y con las mujeres que te seguían, y de regocijarnos de tu triunfo con tus dichosos apóstoles. A ti sea la gloria, oh Cristo, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Kadeshad alojo, kadeshad hay el tono, kadeshad lo moyudo. Y purifica nuestras conciencias a fin de alabarte dignamente y escuchar tus santas escrituras. A ti sea la gloria por los siglos. Carta de Pedro. Dígnate bendecir, Padre. Dios esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón, para que proclames dignamente la palabra de Dios, y esta bendición esté sobre aquellos quienes te escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ya que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraterno no fingido, ámense de corazón intensamente unos a otros, como quienes han sido engendrados de nuevo, no de un germen corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Porque toda carne es como heno, y toda su gloria como flor de heno. Se seca el heno y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Esta es la palabra que les ha sido anunciada como buena nueva. Gloria a Dios por siempre. Jesucristo, según Mateo. Decía el evangelista, y comenzó a hablarles con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, excavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de ahí. A su debido momento, envió un siervo a los labradores para recibir de estos los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo y a este le hirieron en la cabeza y lo ultrajaron. Y envió otro y lo mataron. Y a otros muchos, de los cuales a unos los herían y a otros los mataban. Todavía le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió por último a ellos pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron: este es el heredero, vamos, lo mataremos y será nuestra la heredad. Y lo agarraron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el amo de la viña? Vendrá a exterminar a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No han leído esta escritura
la piedra que rechazaron los constructores, esta ha llegado a ser la piedra angular. Es el Señor quien ha hecho esto y es admirable a nuestros ojos. Entonces querían prenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud. Comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos, y dejándole, se fueron. Esta es la verdad, la paz sea con ustedes. El Evangelio nos presenta hoy la parábola de los viñadores homicidas. Es una parábola que nos habla de la ingratitud, la infidelidad y el rechazo al viñador por parte de aquellos en quienes había puesto su confianza para que cuidaran su viña. ¡Qué triste! Es traicionar la confianza de quienes nos aman o de los que nosotros amamos. También es triste sentirnos traicionados. Sin embargo, a pesar de ser una cosa tan lamentable, no nos percatamos de su gravedad. Podríamos citar un sinnúmero de ejemplos de traiciones, fruto de nuestro pecado. Esposos que se faltan al respeto e incluso llegan al adulterio. Hijos que, violando las reglas morales inculcadas por sus padres, se emborrachan, fornican o arriesgan su vida. O padres que les hablan muy feo, con groserías y de mala manera a sus hijos. Empresarios o patrones que no son justos con sus empleados, o empleados que son irresponsables, flojos o descuidados. Personas que dan un mal consejo a quienes deberían aconsejar porque se acercan a pedir opinión y aconsejan aberraciones como, por ejemplo, abortar, huir de sus obligaciones, robar, mentir o fascinar con la vanidad y la presunción. Sí, hay muchas formas de traiciones y de traidores, pero me quisiera centrar en la traición mía con Dios, ese yo con Dios. Dios ha depositado su amor y su dignidad en cada uno de nosotros como cristianos. Y a veces contemplamos en nosotros mismos el misterio del rechazo de Dios en general y de Cristo en particular. Sorprende en ciertos momentos nuestra reiterada resistencia ante el amor de Dios. San Agustín de Hipona comenta que
Dios nos cultiva como un campo para hacernos mejores. Esta frase de San Agustín debería hacernos recapacitar, porque Dios quiere cuidar a nosotros como si fuéramos su viña, y quiere encomendarnos esta viña de nuestra vida a nosotros como si fuéramos los labradores. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Qué bien dejamos a nuestros hijos y a la sociedad? Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, que somos sus labradores y que nuestras vidas son sus viñas. Pero por desgracia, la respuesta de algunos seres humanos a menudo se orienta a la infidelidad, que se traduce en rechazo. El orgullo y el egoísmo impiden reconocer y acoger incluso el don más maravilloso y más valioso que Dios nos ha dado, y que es muy valioso para Él, a su Hijo unigénito. Dios se pone en nuestras manos, acepta hacerse misterio insondable de debilidad, y manifiesta su omnipotencia en la fidelidad a un designio de amor que, al final, prevé también el justo castigo para los malvados. Y se lo pregunta nuestro Señor: ¿qué hará con esos labradores? Pues los mandará matar y contratará a otros. Hay unas consecuencias de no cuidar la santidad de nuestra vida, que es efímera, es pasajera y, créanme, es muy breve, más de lo que lo imaginamos. Firmemente, pues, anclados en la fe, en esa piedra angular que es Cristo, permanezcamos en Él, como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Dice el Papa emérito Benedicto XVI: solamente en Él, por Él y con Él seremos felices. El Señor está siempre cercano y nos acompaña. No lo traicionemos. Meditemos, mejoremos, pidamos perdón y mantengamos firmes nuestra fe en la fidelidad a nuestra identidad cristiana, como lo mantuvo María, la Virgen fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y edu olmad gedalu ojo.
Señor Dios omnipotente, que aceptaste los sacrificios de nuestros padres, acepta ahora las ofrendas que te presentan estos siervos tuyos como prenda de su amor por tu santo nombre. Derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dales a cambio de estas ofrendas efímeras la vida eterna y la posesión de tu reino. A la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios. A San Charbel, acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. En este momento de silencio, pídanle a Dios por sus necesidades. Yo ofrezco la misa por sus intenciones. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Dios de paz y Señor de todo sosiego, concédenos un soplo de tu amor que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz a ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor.
el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo Unigénito y la comunión y efusión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad, es digno y justo glorificarte, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Santo, santo eres tú, Señor, lleno de misericordia. Por tu amor a nosotros, enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. Oh, Hanol, Koso, Damse, Woman, Hambromen, Mayo.
Esperamos tu segunda venida. Glorificamos tu majestad y te imploramos. No nos entregues al fuego y al llanto aquel día cuando juzgues a los justos y a los pecadores. Antes bien ten piedad de nosotros, perdónanos y ven en nuestra ayuda. Por ello tu iglesia y tu rebaño imploran a través de ti contigo a tu Padre diciendo: también nosotros, Señor, tus hijos pecadores que hemos recibido tus dones, te damos gracias con ellos y por ellos. Espíritu vivificador para posarse sobre esta oblación, nos ayude y nos perdone. Anen morio, anen morio, anen morio, unitimo rujor jaio cadecho, una gena lainual curvo. Oh,
sepan de estos misterios sean sanados de las heridas del alma y del cuerpo, y alcancen el perdón de los pecados y la vida por los siglos. Acepta, Señor Dios, nuestras súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Béchara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía, George Milev, nuestro obispo, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor, por los que se encomendaron nuestras oraciones y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que llegan a tu Santa Iglesia, sé para ellos escudo y protección, pues tú eres el Salvador de todos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sea libre de la envidia y de la enemistad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San Charbel, a San Marún, a Santa Rafka y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos, especialmente por María del Pilar Anchondo Sigala, en su tercer aniversario, y por Juan Ulloa Alanís, que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida. Acepta este sacrificio en sufragio suyo y dales descanso en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas. Con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Amén. Las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros y con todos ustedes. Con fe nos acercamos para sellar y partir esta Eucaristía, el pan celestial, cuerpo del Verbo, Dios vivo. Signamos este cáliz de salvación. Thank you.
Dios Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y acepte nuestras ofrendas, para que juntos proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. La tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes, bien, líbranos de la tiranía del maligno, porque tuyo es el reino de tu Hijo único y de tu Espíritu vivo y santo, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Bendice, Señor, a tus siervos y adoradores que se postran ante ti en cuerpo y alma. Te imploramos los hagas dignos de tu compasión y del perdón de sus faltas, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia. Para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad eterna y consubstancial esté siempre con ustedes. Los santos misterios se dan a los santos, en toda su perfección, pureza y santidad. Señor Dios, nuestros cuerpos con tu santo cuerpo y purifica nuestras almas con tu sangre propiciatoria. Que nuestra comunión sea para la remisión de nuestros pecados y para la vida eterna. A ti, Señor Dios nuestro, sea la gloria. Este es el cáliz que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados.
Te glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Te confesamos, Señor Dios, y te damos gracias por los dones que, aunque indignos, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno. A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sé para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfeccionalo con la abundancia de tus bendiciones, para que te glorifiquemos y te demos gracias, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amados hermanos y hermanas, vayan en paz, nutridos con la gracia y la misericordia, y con el alimento y las bendiciones que han recibido del altar clemente del Señor. La bendición de la Santísima Trinidad les acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Queda en paz, oh santo altar, espero volver a ti en paz. Que este don que he recibido de ti perdone mis pecados y me prepare para presentarme sin mancha delante del trono de Cristo. No sé si volveré a ti de nuevo para ofrecer el sacrificio otra vez. Protégeme, Señor, y protege también a tu Santa Iglesia, para que sea el camino de la salvación y la luz del mundo. Si se pueden sentar un minuto, muy breve. Les acabamos de entregar una invitación para recibir la bendición con la Lignum Crucis. La Lignum Crucis es una astilla muy pequeña del madero de la cruz donde murió Jesucristo. La sacamos ordinariamente el Sábado Santo, pero por el año de la misericordia y como comienza el nuevo ciclo litúrgico, será también expuesta el próximo miércoles 14 de septiembre durante la misa de las 6. Se podrán acercar y besarla. Se ha cuestionado en algunos lugares si es auténtica o no es auténtica la astilla. Yo quiero confiar en el Papa San Juan XXIII, que fue el que se la obsequió cuando trabajaba en los archivos secretos del Vaticano, el entonces padre, después obispo, el primer obispo maronita de México. Él fue el que me ordenó. Entonces, haciendo acto de confianza en el Papa, además tienen los certificados. ¿Cómo se encontró esta reliquia? Los primeros prácticamente 3 siglos del cristianismo vivieron en persecución los primeros cristianos
escondidos de que fueran ser asesinados, martirizados, porque perseguían, laceraban a la Iglesia Católica. Estos primeros cristianos, nuestros padres en la fe, fueron guardando algunas reliquias que ellos considerasen que fuesen importantes para la fe católica. Pero fue hasta Santa Elena en el siglo IV, donde ya una vez que Constantino, con el Edicto de Milán, da la paz a la persecución de que la Iglesia no sea perseguida, se hace la religión del imperio, pueden ir a hacer excursiones a buscar reliquias. Y había cristianos que iban guardando cosas en algunos lugares donde los tenían con particular veneración. Y entre las cosas que veneraban eran unos trozos de madera que se decía que pertenecían al momento de que Cristo murió. Santa Elena, queriendo probar cuál era de todos los trozos los verdaderos, puso a un enfermo cerca de una cruz y no movió nada ese madero. Después la puso sobre el otro trozo de madera y se empeoró. Y finalmente en el tercero, cuenta la leyenda, curó milagrosamente al enfermo. Y entonces, aquel 14 de septiembre, fue una cosa gloriosa, se exaltó la cruz. Este es el trozo verdadero. Fue trasladado al Vaticano estas reliquias y se conservan dos trozos muy grandes. La mayor pieza parece que se encuentra en el baldaquino del San Pedro. En una de las columnas de Bernini aparecen cuatro santos, una de ellas es Santa Elena, es una escultura, y ahí se conserva un pequeño trozo de la Lignum Crucis, bueno, un poco más grande. Y mientras en otro relicario que está atrás de la Basílica de San Juan de la Cruz, una capilla que se llama precisamente, debe su nombre a este momento, de la Santa Cruz, está el otro trozo. De ahí el Papa de vez en cuando sacaba algunas piececitas. Y bueno, de ahí procede la reliquia que ustedes tendrán la oportunidad de besar, de tocar, de mirar. Durante la misa, repito, por el inicio del ciclo de la Santa Cruz. Les quiero recordar que siempre que bendigo, hago la señal de la cruz. La cruz es una bendición, aunque con frecuencia pensamos que es una carga, un sacrificio, una mortificación, como que queremos alejar la cruz de nuestras vidas. Acerquémonos a la cruz del Salvador, porque la cruz es nuestra protección. Pidan en esta misa del próximo 14, por lo que llevan en su corazón, no sé qué traigan, enfermos, falta de trabajo, depresión, tristezas, o quieren encomendar su futuro en su escuela, en un proyecto que traen entre manos, no sé qué traen ustedes en su corazón. Y toquen esta pequeña reliquia que probablemente está salpicada de la sangre de nuestro Señor. Bueno, es una pequeña astilla chiquita, muchos de ustedes las han visto en Semana Santa. No me extiendo, pero sí quería explicar la importancia que al menos para mí tiene esta pequeña astilla de la Santa Cruz, donde murió nuestro Señor, obsequio del Papa San Juan XXIII al primer obispo maronita, y que custodia la Eparquía Maronita de México. Dios los bendiga y tengan muy feliz semana.